Hola, soy Iker J. de los Mozos y trabajo como director técnico en Disney Animation. Algunas de las películas en las que he trabajado son Frozen, Big Hero 6, Zootopia o Moana. Y también he trabajado en publicidad para marcas como Heineken, Honda, Volkswagen o Ubisoft. Mi trabajo consiste en hacer rigs, que es como pasarme todo el día jugando con muñecos de acción, pero delante del ordenador. Ato los hilos en las marionetas para que luego los animadores den vida a esos personajes. La articulación de un personaje es un proceso muy importante dentro de una película de animación. Trabajamos con modelado y animación para tener los personajes listos para actuar. Es esencial, como rigger, tener curiosidad por saber cómo funcionan las cosas. Una de las cosas que más me gusta de articular personajes es que es un híbrido entre algo más técnico, más de ordenadores, y algo más artístico y creativo. Articular no solo implica doblar codos, sino que trabajamos en dar vida al personaje creando todas las expresiones faciales para que pueda expresarse y actuar. En este curso de Domestika os voy a enseñar a crear las expresiones faciales de un personaje digital. Para ello os contaré qué es un rigger y qué hacemos en nuestro día a día. Más tarde os haré una introducción a Maya y veremos cosas básicas como deformadores que nos permitirán alterar la apariencia de los objetos. Nos detendremos en un par de ellos muy específicos, como son Blend Shapes y Skin Cluster, que lo usaremos para crear la articulación facial de nuestro personaje. También hablaremos un poco de teoría, hablaremos de anatomía, de topología y también de expresión facial. Después pasaremos a crear el rig de deformación y el rig de control para que nuestro personaje pueda mover la cabeza. Con esa parte resuelta, nos moveremos a trabajar la boca, las cejas, los ojos y la mandíbula para que nuestro personaje pueda expresarse. Para terminar, cerraremos todo el proceso y os enseñaré a usar la herramienta Playlast para que podáis vacilar de vuestro trabajo en todas vuestras redes sociales. Para este curso no necesitas saber nada de 3D, pero si tienes conocimientos de modelado de animación, podrás sacarle más partido. Vais a necesitar un software 3D. En el curso yo voy a utilizar Maya, pero lo que contamos es fácilmente trasladable a otros programas distintos. Evidentemente, hace falta también un ordenador. Este curso va dirigido a todos aquellos con o sin experiencia en 3D que quieran dar vida a sus personajes y aprender cómo trabajamos en una gran película de animación.